De hecho, subimos ese video a Facebook en mi cuenta personal. Tuvo buena aceptación. Y recuerdo que una persona de la televisora local aquí en Baja California Sur nos invita a participar en un noticiero. Voy con ella y me entrevisto y platicamos. Me decía que podíamos salir semanalmente con una cápsula de turismo, algo relacionado con el turismo alternativo, y era Baja Desconocida. Me arriesgo, me animo y empiezo con lo que fue Baja Desconocida. Ya les comento a los compañeros que estuvieron trabajando en ese video conmigo que era Karin Nodal de Ismael Ojeda, y pues decidimos aventarnos y empezar con lo que es Baja Desconocida. Empezamos, yo creo, al aire, salimos en julio. En julio creo fue nuestro primer programa de un viaje que ya hemos grabado, que era una práctica que tuvimos allá en Loreto, en Sierra Tabor, y fuimos a San Javier, a la Cueva de la Serpiente, con nuestros dos primeros capítulos, que a lo mejor no eran videos tan buenos, la verdad, al principio, cuando comenzamos, como todos, empieza sin saber. En este caso nosotros no era nuestra área la comunicación, sí conocíamos muchos lugares, pero no sabíamos cómo transportarlo a lo que era, pues, el video, la videoedición. Y así empezamos, tocamos muchas puertas y resultó que llegamos con nuestros amigos de María Ventura y ellos fueron los primeros que nos dieron la oportunidad, y empezamos a hacer una serie de capítulos con ellos, que fue el Mogote, algo de Kayak Yamar, y fuimos a hacer soundboarding. Fuimos Karina y yo al Mogote y hicimos eso con los nuestros amigos de Baja Challenge también, y así empezó todo esto. Esto nos llevó también, este video que le hicimos a María Ventura, esto nos llevó a Red México, un canal de deportes y aventuras que pasa por ahí en Sport, ya que ellos tenían la intención de venir aquí a Baja California Sur a practicar el kayak de mar. Vieron ese video que le hicimos a María Ventura, un video de kayak, la verdad, con definición estándar, calidad DVD, la verdad no era muy bueno, pero estábamos empezando. Y la verdad lo hicimos con muchas ganas y pues sirvió como plataforma para que nos vieran y supieran que a lo mejor podíamos hacer algo, que teníamos potencial. Y así lo vieron allá en México, allá lo vio, así lo vio Guillermo. Les ofreció a María Venturas que grabáramos un capítulo de un viaje de islas, de La Paz a Loreto, era en lancha y en kayak, hacer ese recorrido, y fue nuestro primer capítulo en cable. La verdad que para nosotros era algo tremendo, que de salir en la televisión local a pasar a salir ya en la televisión por paga, televisión de cable que llegaba a Estados Unidos, a la mayoría de México, era algo como impresionante. Jamás nos imaginamos poder llegar a tanta gente, y pues seguíamos en el Facebook compartiendo videos, compartiendo fotos, y poco a poco se fue haciendo algo cotidiano para nosotros, ya estar enfrente de una cámara, poder hablar, divertirnos haciendo lo que nos gusta, dar a conocer este lugar tan bello, ya sea como les digo, por fotos o videos. Y así empezó esta aventura, fue nuestro primer programa. Ya después de ese capítulo, como que nos cayó el 20, de que ya estábamos haciendo algo, que a lo mejor de esto podíamos sacar más, o sea, o hacer más. Yo creo que de esto ya podríamos hacer más y dar más a conocer Baja California Sur, que era nuestra idea principal, que era más bien era el objetivo que teníamos, dar a conocer los lugares, las actividades, cultura, historia que hay en este lugar. La verdad, mejoramos mucho, todavía nos queda mucho por mejorar, mucho por aprender, pero empezamos con esta segunda temporada con el tiburón ballena, la ballena gris. Fuimos a Todos Santos, al Triunfo, a Los Cabos, al Faro Viejo, hicimos kayak de mar, incursionamos también lo que son campamentos, sacamos por medio de la página de Facebook campamentos para invitar a nuestros amigos que nos pedían cada rato que querían viajar con nosotros y darle la oportunidad de hacer esta actividad, y aparte grabarlo en video. Aquí salió lo que fue el verano de aventura. En la segunda temporada
convoqué que él me quería ayudar con unos amigos que conocí y los invité al proyecto. Ahorita uno de ellos está trabajando con Tegaseca, Alberto Cota. Fuimos con una conductora que fue nuestra amiga Carla Villaseñor. Y también Loru fue la principal y Carla, pues le invitamos a que nos ayudara. También estuvo con nosotros Janet Camacho, que era nuestra publicista, o era de Relaciones Públicas, nos ayudaba a pues colocar o buscar la manera que nos pudiera ayudar en nuestros viajes. Y así empezamos en segunda temporada y fueron muchos lugares que conocimos. Así fue que culminamos con nuestra segunda temporada, también alrededor de 21, 22 capítulos. Desconocida, estamos aquí en Bahía Pichilingue. A nuestras espaldas se encuentra Isla Gaviota. Estamos aquí con el licenciado en turismo alternativo Carlos Murillo, además de estar certificado internacionalmente como Dive Master. Ya para esa tercera temporada hicimos un nuevo casting, ya había gente nueva conmigo trabajando en el equipo, ya había asistente de producción y ya fue un poco más fácil encontrar con una conductora que nos ayudó en el capítulo de Heroica Mulegé, que salió también por las pantallas de Radio México. Y un saludo a Priscilla, que fue nuestra conductora. Fue un viaje muy divertido que tuvimos de más de 7 días allá en Heroica Mulegé. Fueron parajes muy bellos los que dimos a conocer y que estuvimos dando a conocer lo que fue todo el año pasado, desde septiembre de 2011. Y hoy estamos todavía con esa tercera temporada. También hicimos a finales de año lo que fue un viaje al Espíritu Santo. Seguimos todavía con esta aventura que es Baja Desconocida. Estamos pronto a salir a filmar hacia Loreto un nuevo capítulo para Ride México. Un saludo, Guillermo Cévez, y gracias por el apoyo, por haber visto a nosotros algo que a lo mejor no se ha visto aquí, que no han visto aquí en Baja California Sur o en La Paz. Uno no es profeta en su tierra. Pues le agradecemos de todo corazón que nos haya dado esa oportunidad. Y hoy tenemos una serie de capítulos más por cable, así que no se los pierdan. El primero estamos en Loreto y después iremos a otros lugares aquí en Baja California Sur. Si nos ven por allá, salúdenos. Y pues esto es Baja Desconocida. Esto fue Baja Desconocida.